arranca el cuarto round, me gritan de abajo del ring de ringside, ¡travieso! ¡Travieso! Y me dice mi hermano en mi esquina, güey, no mames, ahí está Chávez, güey. La sede fue el Auditorio Municipal de Tijuana y la fecha, el 5 de diciembre de 1998. Para la ocasión, le llevaron a Tijuana a Arce, al campeón del mundo, el argentino Juan Domingo Córdoba, un peleador de gran fortaleza y experiencia, que hacía la segunda defensa de su título. En los primeros rounds de la pelea, Arce peleó de manera agresiva y fue al frente, y Córdoba contragolpeaba y por momentos ensuciaba la pelea. Era común ver al argentino atacar con la cabeza muy frontal, incluso inclinándose. Que muestra cosas muy interesantes. Puede ser que sea un... En primera fila estaba el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, quien no solo apoyaba a su paisano, sino que le dio algunos consejos. Con señas claras, directas y contundentes, Chávez le pidió al travieso que tirara el upper de izquierda, que levantara esa mano, pues Córdoba entraba muy seguido con la cabeza hacia el frente. Y en el cuarto round, Arce inclinó su cuerpo hacia su lado izquierdo y de ahí sacó una poderosa combinación de dos golpes rápidos de zurda y un gancho al hígado. Y efectivamente, un upper al rostro, con lo que mandó al argentino a la lona. Es la pelea que ahora le conviene. Lo tocó ahora el mexicano. Al estar dominando y tras mandar al campeón a la lona, el travieso volvió a ejecutar un plan de pelea frenético, de gran ritmo y con gran volumen de golpes, pero todavía faltaba mucho en la pelea y enfrente tenía un rival de experiencia. Por eso vino otro consejo de Chávez. Calmado, no tirar tanto para no descuidar la guardia, tranquilizarse y pelear con inteligencia. Y así lo hizo. El travieso bajó el ritmo pero incrementó su boxeo, conectó menos cantidad pero más calidad de golpes y mantuvo a raya a Córdoba, quien conforme avanzaban los rounds tenía menos recursos para responder y representar un peligro para su retador mexicano. El travieso no se aborazó, no se empeñó en buscar el knockout y la pelea llegó a la decisión, que favoreció de manera amplia, por decisión unánime, a Arce, con tarjetas de 119 a 110, 118 a 109 y 116 a 111. Un joven de 19 años de edad y en apenas su pelea profesional número 22, conquistaba su primer campeonato del mundo, guiado desde el público por la máxima referencia del boxeo mexicano, Julio César Chávez. 5 de diciembre del 98, fue la primera vez que Chávez me miraba a pelear a mí. Entonces te digo, ¿cómo crees que yo me siento? Cuando yo estaba en mi camerino, me estaban vendando las manos. Llegó Fernando Beltrán, el promotor mío, que es mi compadre, y me dijo, y entonces, ¿quién crees que viene a verte pelear? Y yo le dije, pues ¿quién? Tu ídolo. Me dice, Chávez. No, dije, no puede ser, sí viene a verte pelear. Ahorita venía a saludarte al camerino. Entonces yo me emocioné mucho. Y era cuando Chávez andaba muy mal en problemas de adicciones. No llegó nada al camerino. Entonces dije, ah, me echaron mentira. Y subí al ring y empezó mi pelea, primer round, ¿no? Y el Chávez llegó tarde a la pelea. Sí llegó, pero no llegó a saludarme al camerino. Llegó al tercer round de la pelea. Entonces de repente al cuarto round me gritan de abajo del ring de ringside, ¡travieso! ¡Travieso! Y me dice mi hermano en mi esquina, güey, no mames, ahí está Chávez, güey. ¿Y dónde está? Digo, ahí, volteó al ringside y estaba abrazado de mi papá y de mi mamá, güey, gritándome que por dentro, que el upper. Entonces, ¿cómo crees que yo me siento cuando veo a Chávez abrazado a mi papá y de mi mamá? Y todo lo que me recordó la pelea contra Mel Reitero de la madrugada, que yo le prometí a mi papá ser campeón mundial, rápido, intensiva, o sea, todo lo que generó para mí, verlo en primera fila gritándome, no lo podía creer. Y me dice que le tire el upper, y con el upper lo tumbo en el cuarto round. Entonces, fue una anécdota muy bonita, de los mejores momentos de mi vida. Esa pelea por eso es la mejor de mi vida, porque fue cuando me coroné la primera vez campeón mundial, le cumplí la promesa a mi padre y era la primera vez que me miraba a pelear el más grande de México, mi ídolo, el gran campeón mexicano, era la primera vez que me miraba a pelear. Así que no, hombre, feliz de la vida, uno de los momentos más bonitos de mi vida. ¿Crees que Jorge el Travieso Arce hubiera logrado coronarse sin los consejos de Julio César Chávez? Escríbelo en los comentarios. Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo video.